Sol de la Tarde. Buenas tardes, buenas. República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Iniciamos Sol de la Tarde. Hello, doña Consuelo. Bueno, hello, people. Aquí estamos después de ese viaje maravilloso, espectacular, emocionante. Una aventura. Le enseño el pie, como me quedó. Se me desbarató un pie. ¿Quién fue el que la pisó? ¿El general Gonel? No, yo por poco me mayor caigo. Mayor general Gonel. Tengo ahí el pie totalmente amoratado, pero gozamos muchísimo. Qué programa tan lindo en la frontera. Conocimos cuáles son los hombres guapos de del entorno con que Antonio puede contar, porque aquí hay gente con Antonio, lo que Antonio no si puede contar. Si tú vas a contar con César Cabrera. No, sí. Si no él va a contar cuente. Con César y con Cristian. En esos buggy que nos montamos, eso era. Si sabe contar. Pero yo me porté bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Muy bien. Yo dije, de aquí para el cielo. Señores, fuera de broma. En primerísimo lugar, antes de que les comentemos este viaje que hicimos ayer en la frontera Sol de la Tarde, que fue maravilloso porque llegamos a Carrizal. Y el trabajo que se está haciendo en Carrizal para organizar el pueblo aquello. Tiene que entender eso. Vamos a tratar de explicarlo ahorita. Sí. Porque la gente tiene que entender qué fue lo que allí pasó y qué es lo que se quiere así hacer. Así mismo. Y tenemos fotografías y todo. Lea, ¿verdad? Bien. Entonces, pero en primerísimo lugar queremos darle un abrazo a la esposa de Cristian, don Rafael Coplín, padre de Odette, que es la esposa de Cristian Jiménez, nuestro compañero, que murió. Dentro de un rato, pues vamos a ir a darle el pésame. Está siendo velado en la Blandino, exactamente. Don Rafael Coplín. Los Coplín son de Samaná. Y son unas personas muy, muy queridas. Entonces, él es el padre de Odette, la esposa de Cristian Jiménez, nuestro compañero. Así que a Odette y a todos los Coplín y al mismo Cristian, un abrazo de parte nuestra. Bien. Entonces, ayer hicimos ese recorrido por la frontera, porque no solamente fuimos a Carrizal, eso pues comenzamos en restauración. Comenzamos en restauración. Correcto. Entonces fuimos bajando. Hay que ir a la eso frontera. Se le llama la frontera caliente, la parte norte, desde mirándolo como epicentro Elías Piña. Sí, exacto. Que Elías Piña es el medio. Entonces, de ahí para arriba y de ahí para abajo. Se le llama caliente por las temperaturas medioambientales del eso entorno. Eso hay que verlo. Y nosotros vivirlo. Terminamos diciendo ayer, el programa de ayer, que gracias al Ministerio de Defensa, gracias al jefe del Ejército, gracias, por supuesto, al ministro de las Fuerzas Armadas, que le hizo esa invitación para que fuéramos a ver a Sol de la Tarde, lo que están haciendo en Carrizal. En Carrizal fue, en Elías Piña, donde hubo el tiroteo en semanas pasadas. Donde fue tratado de agredir al Ejército Dominicano. Al Ejército Dominicano. Por una trulla encabezada por el alcalde, que desconoció la autoridad del gobernador del pueblo, inclusive. Sí. Para procurar todo aquel incidente que duró 4 o 5 días. Exacto. Aquel enfrentamiento. Entonces, que manejó con mucha profesionalidad el CEFRONT y los el militares dominicanos. Y el Ejército Dominicano. Y el Ejército Dominicano y el CEFRONT. Hay que darle un reconocimiento al CEFRONT. Al coronel Durán Infante. Y al coronel Ángel Camacho. Que es el jefe sí, de la tercera brigada. Que estuvieron al frente de ese operativo. Y que estuvieron con nosotros ayer, además del señor ministro. Y del general Gonel, y además el también general Gonel, que es el jefe del ejército de la República Dominicana. A mí me encanta cuando le han cambiado todos esos nombres, pero es así. Entonces estuvieron ahí otros militares, funcionarios. Explique, estuvo doña Consuelo, con nosotros el queridísimo senador Adriano, claro, Sánchez. El gobernador de la provincia. El alcalde del municipio de Comendador. Claro. Quiere decir que tuvimos un... Pero debemos empezar, bueno, doña Consuelo, esto, ¿eh? Por la primera parte de la historia, sí. Que usted la tiene en una historia gráfica, sí. Porque usted estuvo en Carrizal cuando se construyó el muro haitiano. Exactamente. ¿De acuerdo?
El muro haitiano que se construyó en Carrizal. En Carrizal. Que hoy yo lo puse en televisión. Ese muro es el referente. Cuando los haitianos hicieron ese muro, no informaron a nadie, no le pidieron permiso a nadie, sí. Hicieron su construcción. Nos quitaron un pedazo de tierra a nosotros. Cerraron una parte. Porque ellos no, sí. Ellos sabían lo que estaban haciendo, sí. Pero bloquearon el acceso a una serie de negocios que ahora recobrarán vida con este espacio. Porque quedaron atrapados entre un arroyuelo, una rigola, un arroyito. Y que se llama Carrizal, por eso el sitio se llama Carrizal. Y quedaron en el medio atrapados en el muro. Entonces, nuestra verja. Los haitianos hicieron ese muro, que lo grabamos, yo lo he pasado por televisión. Tiene años grabado. Eso hace años que hicimos esa grabación. Los haitianos hicieron un muro. Ahí está la puerta de la frontera, una puerta amarilla viejísima. Entonces ellos cogieron un puentecito que hay ahí mismo, que le pasa al arroyito de Carrizal, y comenzaron a construir un muro para allá. ¿Por qué? Ellos decían que para evitar que los camiones que entraban a Haití se le fueran por otro lado y no pagaran aduana, que estaba de este lado. Exacto. Los camiones haitianos se iban por este lado, y dominicanos se iban por este lado, por la derecha, y la aduana estaba en la izquierda. Entonces ellos cerraron un muro para obligar a irse por la izquierda y que pagaran aduanas. Bien, no consultaron a nadie, ahí está ese muro hecho, perfecto. Entonces, esa zona de la derecha que ellos le pusieron detrás del muro, ¿eso se murió? Sí. Eso quedó. Ahí quedaron mercancías, nada, inclusive y era en almacén. Zona dominicana, ¿eh? Que pudieron haberse dañado o perdido. Todo perdido. Y además, exactamente en el punto donde está construida la infraestructura que sirve de apoyo a multiagencial. Sí. Esa edificación, esa infraestructura, está exactamente en un punto donde se reunían los traficantes haitianos. Sí. Que nosotros lo vimos, no era que sí, nosotros lo vimos, ahí fumaban cigarros, sí. Jugaban dominó, después terminaron construyendo un campo de fútbol. O sea, una cosa espectacular en territorio dominicano. ¿Cuál es el gran mérito de lo que ha acontecido? Que República Dominicana ha recuperado todo un territorio, todo un espacio que en el caso nuestro, inclusive, ese espacio donde está el monumento a la batalla de Cachimán es un espacio que estaba perdido. Exacto. Que se había perdido, y eso es una pena, que pasaran autoridades y esto no se haya considerado. Bueno, pues ahora el Estado Dominicano, aduanas, Fuerzas Armadas, está construyendo 5 kilómetros de verja. Sí. Una verja experimental. Una verjita, no es cuestión, no es nada, no, otro mundo. Simplemente delimitar y definir cuál es el territorio dominicano. Entonces ya van a venir las mercancías y las personas a Carrizal. Formalmente. Van a entrar por la puerta que, claro, que está ahí en la verja. Una puerta para los camiones y las cosas grandes y una puerta para las personas. Y ahí mismo entra a una edificación muy moderna que también han hecho aduanas y el Ministerio de Defensa, un edificio. Aduana, migración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted va a pasar por ahí con sus papeles, sus documentos, o los camiones y las cosas por la puerta grande, el parqueo para los camiones, en lo que entran. Y lo interesante de esto es que eso que se está haciendo ahí, nos dijeron ayer, nos dijo el general Gonel, se va a hacer también en Jimaní. Sí. Se va a replicar. Ya se está haciendo realmente. Ese desorden que hay en Jimaní. Que ahí sí el desorden es grande. Es grande, porque ahí en Jimaní todas las edificaciones, aduanas, Cefrón y todo, se hundieron con el agua Suey. El agua Suey haitiano creció y se llevó de encuentro, y cuando creció el agua en Riquillo, creció el agua Suey, inundó todo, enterró todos los edificios, los sumergió, y ahí están los edificios ahí abajo, y entonces han tenido que hacer un terraplén para seguir con el intercambio comercial y de guaguas y de todo, y de vehículos. Pero afectó a instalaciones dominicanas y haitianas. Exacto. También. Exacto. Entonces, ese, si usted va, que también yo le he ido y le he traído los videos,
Porque aquí hay mucha gente que habla pendejada de la frontera y en su vida ha ido a la frontera. No tiene idea. Por ejemplo, César y el mismo Cristian quedaron impactados de ver la realidad en ese tramo, restauración a Pedro Santana. A Pedro Santana. Yo quiero que alguien me diga a mí, yo lo dije muchísimas veces, lo que te planteé, Pellegrín, que fuéramos a la frontera. ¿Dónde que vamos a hacer el muro? No, hay sitio que ahí no se puede hacer nada. No, es que no hay forma. Bueno, nosotros recorrimos entre Pedro Santana y Restauración, 63 kilómetros, que no hay nada que hacer. No hay. Exacto. Hay un muro natural. La naturaleza es un muro allí. Exacto. Entonces, bueno, ahora hay sitios donde sí, claro, es posible. Hay condiciones, por ejemplo, donde está construyéndose esa verja de 5 kilómetros, ese es un muro, porque habría que tomar una porque lo único un que es que desde que vayan a entrar las mercancías a Carrizal, que es el puente de entrada, el punto de entrada, desde allá viene la carretera, entonces usted entra para República Dominicana, o sale por ahí mismo para Haití, para la carretera, y se lleva, y tiene que pasarle a la aduana haitiana, que ellos necesitan cobrar eso. Claro, que es lo peor. Nosotros necesitamos cobrarlo, y ellos también. Nosotros entendimos cuando ellos estaban haciendo su muro, no pidieron permiso ni explicación, pero sí entendíamos la razón por la cual lo estaban haciendo. Ellos quieren cobrar sus y deben cobrar. Sus impuestos aduanales, bien hecho, y que baje el contrabando. Es cierto, y nosotros también. ¿Entienden? Entonces, yo creo que lo que se está haciendo en la frontera es un paso de avance. Ojalá se siga haciendo. Y fuimos también a los proyectos. A los proyectos de desarrollo. De desarrollo, que la pena es que nada más hay tres. Que es el de Macacías, los cacao. Los demás se han detenido, pero estos han avanzado. Parece ser que son proyectos del sector privado, donde está Juan Bichini, donde está el Banco Popular, una fundación importantísima. Usted y yo fuimos testigos. Eso lo impulsó nuestro queridísimo ex jefe del ministerio. Consultor jurídico. Abelito Rodríguez del Orbe, cuando era consultor jurídico de Leonel, conjuntamente con Cifrido Pared Pérez. Exacto. Cuando era el ministro de las Fuerzas Armadas. Y ahí se involucraron Juan Bichini, Manuel Estrella, Banco Popular, los Banco Estrella, Popular, etcétera. Felito García. Todo, o sea, esto. El sector privado ponía un peso y el gobierno ponía un peso. ¿Para qué? Para hacer un proyecto de desarrollo en la frontera militar. Pero parece que en ese proyecto el gobierno dominicano ha sido cubeado. Bueno, eso parece. Eran como 12 parece o 13 no, proyectos en todo lo largo de la frontera. Macacías, que fuimos a Macacías varias Macacía. Veces. Guaroa, fuimos cuando estaban haciendo Guaroa. Los cacao, que fuimos ahora, que tiene hasta ayer. La crianza. No, eso conejo. Ha crecido. En el caso de los cacao, pudimos contactar. Porque lo conocíamos, ha sido ampliado y se delata que hay continuidad. Porque están vendiendo hasta los conejos, ellos lo ven. Son a los hoteles proyectos del militares, pero además son proyectos autosostenibles. Claro, claro. Y los guardias que están ahí tienen su familia ahí, su casita ahí, producen. Y entonces tú ve aquí. Tienen escuela. Nosotros tienen... queremos decirle a ustedes, que sea el último mensaje. Dice el ejército dominicano, dice el ministro, con autorización del ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino C. y el general Gunel. Vayan a la frontera, hay seguridad. El ejército le da seguridad, le da hasta la comida. Le busque el hospedaje, vayan a la frontera. Yo pregunté el estado de la carretera internacional, que es un trillo. No, nosotros lo caminamos. Lo caminamos, pero es un trillo en malas condiciones. ¿Por qué? Porque debería ser arreglado por los dos gobiernos. ¿De dónde va a sacar Haití? Si Haití no tiene para darle a comer a su gente, ¿va a sacar unos cheles para arreglar la frontera? Sí, yo creo que nosotros deberíamos asumir ese compromiso. Sí, de Pedro Santana a Restauración, que es llegar hasta, por lo menos ese tramo,
¿Podríamos nosotros hacer lo que no hay que hacer terracería? Eso es prácticamente todo, una roca. Sí. Sería solo una aplicación. Y poniendo una parte de 10 kilómetros de asfalto todos los años, en 10 años esa carretera está totalmente terminada. Hay que ver la carretera y en el caso, sí, y no es difícil porque no hay que hacer terracería. Bueno, usted y yo lo vivimos. Además, el trillo está hecho. Y ese es el trillo. La trocha está hecha. La trocha. Y tiene una buena base porque es una piedra, una roca. Ahí fue una que me roca. Caí. Ahí fue que me caí. Eso es una roca entera desde Restauración hasta allá. Sí. Hasta Pedro Santana. El próximo viaje ya está planeado, es desde Hondo Valle. Sí. Desde la cañada. Bellísimo. Desde la cañada Miguel. Sí. Zona productiva impresionante. Hay que ir a la frontera, aproveche Semana Santa. Hasta Pedro. Sí. Sí, lea y estos muchachos se metieron en 2 horas y media, 3 horas allá. ¿En 3 horas se metieron allá? No. Ya llegamos, sí mismo, a la frontera. Bueno, una vez Ángel me llevó a Elías Piña en hora y 10 minutos. Un poquito más rápido, sí. Bueno, vamos a hablar con la gente, doña Consuelo. ¡Anímese y conozca su frontera! Se la va a encontrar preciosa. ¡Cuánta cosa interesa! ¡Cuánta miseria! Y sobre todo, ese lado haitiano. Usted toma el juicio propio de cuál es nuestra realidad. Así mismo. Frente a esa nación. Así mismo. Bueno. Tienen que hacerlo y van a recibir todo el apoyo del Ejército Dominicano y del CEFRON, del Ministerio de Defensa, que nos dijeron que se lo dijéramos. ¿Ok? Para que no pase lo que pasó con los médicos y uno tenga miedo. No, que allá hay, y esa seguridad que hay, ahora, eso ahí, ya... Ahí está el guardia al pecho. Está el guardia al pecho, eso es verdad. Bueno, señor, vámonos con ustedes. Periodismo Ciudadano. Buenas tardes. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior.